Esta historia nos centra en Hayat, un niño que tuvo que presenciar el momento bastante oscuro en su vida con las criaturas conocidas como Savage, que básicamente están aterrorizando a la humanidad y para las cuales en ese momento había pocas armas para combatirlas, por lo que el prota vio como su pequeña amiga era contaminada por la sangre de estas criaturas, trauma que lo acompaña hasta el día de hoy, ya como un adolescente que decide viajar a este barco ciudad donde se encuentra la academia, que incluso lo espera con un comité de bienvenida, ya que el tipo consiguió la máxima calificación en las pruebas de ingreso como un genio. Por eso todo el mundo quiere conocerlo, sobre todo Emil, una chica que por alguna razón se viste y actúa como hombre. El caso es que rápidamente toma confianza con el prota y comparten con los que serán sus compañeros. Sin embargo, cuando llega la reunión de bienvenida, las chicas que esperaban al prota llegaron tarde a la ceremonia y al estar en la élite de las academias serán expulsadas. Así que después de que Emil hablara de más, el prota debe hacerse cargo porque en parte de su culpa, y la presidenta decide arreglarlo con un duelo donde aprovecha para medir el nivel del protagonista. Sin embargo, Hayato no tiene nada de experiencia en combate, así que Emil lo lleva con Char, la científica del lugar, que le presenta los Hundred, básicamente los guerreros que combaten a los Savage con trajes tecnológicos que se adaptan a su portador. Así que el prota no duda en probar el suyo y empezar a entrenar con Emil toda la tarde, que también es fuerte. Sin embargo, el prota tiene más energía de la que puede controlar y toma un descanso visitando a su hermana, que recibe la mejor atención ante su enfermedad, ya que fue esta la condición para que el prota entrara en esa academia. Y ahora debe disfrutar de su nueva vida junto a su compañero de cuarto, por lo que llega el día del evento donde la presidenta está más que preparada, por lo que decide no usar su traje de cuerpo completo como una ventaja, ya que confía en su victoria la reina de la academia. Sin embargo, en cuanto inicia el combate, el prota toma la ventaja con un ataque sorpresa donde aplica tácticas clásicas que le dan mucha rabia a Claire, que usa todo el armamento con un prota que no solo se mueve bastante bien, sino que logra repeler varios ataques. Sin embargo, la experiencia de la chica pesa bastante y sus armas son tan avanzadas que están por acabar con el prota. Pero, aquí inicia un dolor de cabeza en el prota que lo hace perder la conciencia por un rato y entrar en un modo berserker que acorrala a la presidenta sin que pueda hacer nada y no le deja más opción que usar su traje completo, donde recupera un poco la batalla mientras ahora sí siente el respeto hacia el poder del prota. Aunque logra vencerlo, sabe que no es una victoria para ella, siendo su primer combate y dejándolo así en un empate técnico, con una disculpa y donde el prota, ahora más relajado, puede disfrutar de la ciudad junto a Emil, algo que lo incomoda un poco porque básicamente es una cita con un hombre. Así que termina llamando a Karen para pasar la tarde juntos, pero la presidenta los encuentra, ya que quiere proponerle a Hayato que se una al equipo de Slayers de la academia. Sin embargo, también Emil quiere entrar y puede demostrar que es apta para este título. Pero aquí son interrumpidos por una alerta de enemigos y deben viajar inmediatamente a la isla que está siendo atacada y donde hay mucha gente gracias a una idol reconocida. Y aquí es donde Char hace que también lleven al prota para que tenga su primer batalla real. Sin embargo, en cuanto llegan al cuartel se dan cuenta que se trata de tres Savage y además uno de ellos es de un poder desconocido. Así que lo mejor es que los nuevos reclutas solo se queden viendo por el momento. Sin embargo, Hayato sabe que necesitan refuerzos y cuando lleguen ya será demasiado tarde, así que el prota insiste en acompañarlos y la reina acepta, eso sí, con la condición que se encargue del más pequeño, después del tutorial que ellas les acaban de dar. Y es donde Hayato y Emil tratan de replicar la misma hazaña y lo logran con un ataque bien sincronizado. Sin embargo, aquí lo importante es el enemigo desconocido, que resulta siendo muy poderoso y logra acabar con las compañeras de Claire, así que su líder trata de enfrentarlo. Sin embargo, no será tan sencillo, ya que sus rayos pierden energía tras la última batalla con el prota. Y es en el momento justo que Hayato la salva. Sin embargo, después de la mirada enamorada clásica, sigue estando la población en peligro y el nuevo dúo debe usar las barreras para desviar los ataques. Sin embargo, Emil, que también trata de proteger a los Slayers heridos, termina en peligro desvelando una marca en su abdomen igual a la chica que muchos años atrás fue infectada en los brazos del prota y que termina reconociéndola como Emilia. Nadie lo esperaba, el caso es que por su trauma pierde nuevamente el control y activa su modo completo, que le da un poder increíble pero que lo hace perder la razón, y solo es el beso del verdadero amor el que lo saca de este trance. De hecho, ahora usa su traje completo con todo el control de su mente y esto les da la oportunidad perfecta para acabar con el Savage y sentir por primera vez cómo es mantener una ciudad a salvo, que ahora recuerda tu nombre como su héroe. Pero por el momento se disculpa con su hermana por preocuparla y después se dirige a su cuarto, donde por órdenes de la presidenta Emilia ya no se puede quedar con él. Eso sí, aprovechan un poco para aclarar que los dos tienen este poder berserker y que se debe justo
justamente a que fueron contaminados por la sangre de los Sabas, que se fusionó con su cuerpo de manera perfecta, convirtiéndolos en una especie llamada Variants, y no son los únicos evidentemente en el mundo. Pero bueno, son interrumpidos por Claire y por todo el grupo de admiradoras que ahora siguen al protagonista, incluyendo justo a la idol de la isla llamada Sakura, que le pide ella misma a la academia que el héroe la escolte durante sus días de presentación. Así que Claire lo prepara para la misión, donde decide llevar a su hermana, que es muy fan de la idol, y que al hablar un poco con ella se da cuenta de que es muy amable, aunque esta chica no se esperaba que el prodigio fuera tan serio. Por eso es que cuando están a solas se le insinúa bastante, incluso como esposa. Algo raro, así que el prota, como todo un genio, le sigue el juego a ver cuánto logra aguantar ella, y termina apenándose bastante. Aún así siguen coqueteando mientras la acompaña a sus reuniones sin ningún problema, y en la tarde visitan el estadio de la presentación, donde Hayato nota todo el esfuerzo de la chica y por supuesto su 100 que le ayuda a dar el show. Pero bueno, es momento de descansar, y el prota termina encontrándose con Emilia, con la cual comenzó a tensionarse el ambiente, ya que parece que los dos están formando una buena relación, y Hayato le propone una cita, aunque primero se encuentra con Claire, que le cuenta que hay humanos que han estado robando partes de los Savage muertos y debe tener cuidado con Sakura. Aún así, primero tiene su cita con Emilia, con la que terminan haciendo bastantes compras, pero Claire, que está viendo todo, está celosa y decide llamarlo de emergencia, ya que Sakura se escapó de su habitación y deben buscarla. Sin embargo, la chica los encuentra primero y lo convence de que lo acompañe a un lugar que quiere visitar, dejando a Emilia, ya que si los vieran juntos con su ropa de mujer sería un problema para los otros estudiantes. Así que lo termina llevando a un alto en la isla, donde la chica aprovecha para abrirse con el prota, diciéndole que lo admira mucho porque protegió el lugar favorito de su madre, que murió justamente en el accidente de los protas, cuando eran niños todos. Solo que a ella le tocó muy duro, con un padre que después de todo la vendió a una mujer llamada Vitali, que hizo todo tipo de experimentos para convertirla también en una variant. Y durante todo este proceso, lo único que la mantenía bien eran las palabras de un niño al que le gustó su canto, que no adivinan quién fue. El caso es que esto lo hace enamorarse aún más. Sin embargo, regresando a casa, el auto es atacado por uno de los Sabas que aún quedaban en la isla, y el prota debe encargarse, y aunque esté en desventaja sin su traje, no puede solo rendirse y hace lo que puede. Incluso Sakura termina ayudando con el escudo de su traje para que Hayato pueda destrozar el núcleo del enemigo. Sin embargo, cuando la chica ya está celebrando junto a su futuro esposo, aparece otro Sabas mucho más grande, con el cual ya ninguno tiene energía para proteger a la gente. Afortunadamente ganaron el tiempo suficiente para los refuerzos, que resultan siendo los otros novatos, así que unen fuerzas entre todos y crean el plan para derrotar a la bestia. Si no fuera porque en el momento crucial aparecen 100 desconocidos y muy poderosos para meterse en su camino, recordando lo que dijo Claire de humanos con 100 ilegales, y los cuales de manera extraña terminan con el Savage de una manera bastante violenta, bebiendo el virus, que es tan letal como si fuera agua, además de llevarse los dos núcleos de las bestias como parte de su misión. Por lo que después de regresar sanos, Charlie cuenta al prota que los 100 usan partes del núcleo de los Savage para funcionar, y hay gente como Vitali que busca hacer sus propias máquinas. Pero bueno, ahora lo importante es el concierto de Sakura, que está motivada tras verse con el prota y da la mejor presentación de su carrera para su madre, su admiradora y también, como no, Hayato, al cual le promete que volverá pronto para casarse. Y vaya que no se demora, ya que el día siguiente ya está en la cama, ya está en la academia llenándolo de besos, lo que es un caos con las demás mujeres del harén, y más porque llega el día de playa, en donde cada una busca impresionar al prota, y es Emil la que tiene desventaja al no poder revelar su género. Así que Sakura aprovecha todo el tiempo que puede, aún así disfrutan de la tarde juntos, hasta que aparece el poderoso Yuda, hermano de Claire, y que reconoce primero el potencial del prota y sus compañeros, pero se lleva a su hermana de manera muy sospechosa, y es después que terminan enterándose que hay problemas, ya que deben viajar a las montañas a combatir un gran número de Sabas que aparecieron. Sin embargo, primero Yuda lleva al prota hasta el fondo del barco y le muestra la fuente de energía del lugar, que resulta siendo su pequeña hermana Lisa, que sí, es la misma inteligencia del barco, y la cual fue una variant que perdió tanto el control de su poder que entró en invernación en esta especie de cúpula, liberando la energía para mantener un barco. Y aunque Yuda trata de
que el prota la despierte y Claire se da cuenta de esto y a la final no termina funcionando. El problema es que Judal no hace esto por su hermanita, sino porque la necesita para otros planes. Pero bueno, hay que seguir con la misión y se preparan los escuadrones y viajan a la ciudad de origen de Emilia, donde descubrimos que es la princesa del lugar, pero también que hay Variants observándolos desde las sombras. Aún así llegan al bosque donde se dividen para acabar con los enemigos, lo cual parece funcionar sin problema, incluso sin que llueva, que es lo único que bloquea sus armas. Por lo que en la noche lo único es tomar turnos para vigilar. Sin embargo, cuando es turno del prota, vemos como Claire le habla de lo egoísta que es su hermano, y mientras acaban con un Savage cerca del lago deciden tomar un baño, donde le confiesa que a diferencia de él, su pequeña hermana Lisa tiene sangre de los Savage desde el día de su nacimiento, ya que su propia madre experimentó con ellos y es la que está detrás de todo, aún más que la propia Vitali. Pero aquí son interrumpidos ya que reciben dos alertas de enemigos en la zona antes de perder comunicación entre los escuadrones, y es que los Hunters están atacándolos y venciendo a cualquiera que se encuentren. Mientras que el prota va a poner a salvo a sus amigas, Claire decide ayudar a su equipo de la escuela, que encuentra totalmente derrotado, así que esto libera la rabia de la chica, que demuestra porque es la reina de la academia. Sin embargo, por mala suerte, justo comienza a llover y sus armas ya no pueden usar magia, algo que el enemigo aprovecha para atacar en grupo, y aunque tenga sus escudos, la violencia de los Hunters la dejan vulnerable. Pero estaba Hayato junto a las chicas para ayudar, controlando un poco la situación. Sin embargo, el resentimiento del mayor de estos niños contra los humanos no les permite rendirse y menos dejar de ayudar a Vitali, que les prometió cambiar este mundo. Así que decide sacrificar su cuerpo como Variant, sobrecargándose. Sin embargo, afortunadamente aparece un Savage que lo calma de un buen golpe. Así que todos los demás deben unir fuerza para salvarlo y derrotar al enemigo y el resto de Hunters, los cuales como gratitud regresan la comunicación. Así que se combinan todos los escuadrones para un ataque sincronizado que no tiene efecto en el primer intento, ya que a Claire le hace falta fuerza, y adivinen qué, el prota debe pasarle algo de su virus Savage por medio de un beso, lo cual disfruta la rubia, y más cuando libera un rayo tan potente que esta vez la bestia no puede detenerlo con su escudo, y el prota aprovecha para destrozar su núcleo, usando todo su poder sin perder el control y cumpliendo la misión que ahora sí les permite regresar a casa. Sin embargo, por alguna razón, Judal decidió llevar también a los Hunters a la academia, lo que preocupa a los estudiantes, mientras Vitali, al ver que sus experimentos ya no regresaron, prepara la segunda fase, que son estos Savage creados y al parecer sin núcleo, que los libera al instante y acaban con un escuadrón de guerreros que estaban de patrulla. Todo esto mientras se prepara el festival escolar, que no puede fallar cada año. Aún así deben tener cuidado porque Vitali anda suelta, y más cuando el escuadrón que fue atacado por ella llega como si nada, incluso su líder. Así que los preparativos siguen igual, Karen está practicando para presentarse con Sakura, mientras el prota se divierte con Emilia ya que se pudo vestir como mujer, revelando detallitos que no pudimos ver antes. Sin embargo, también se encuentra Judal por la zona, el cual de manera misteriosa pareciera estar buscando algo. Aún así comienzan las presentaciones y todo el mundo está extasiado con lo que ven. El problema es que la rubia aparentemente sana está siendo controlada por Vitali, que la usa para abrir todos los sistemas de seguridad y entrar por la puerta grande, mientras que todos los demás están disfrutando del espectáculo de Karen, que ahora con su 100 puede dar el show que siempre quiso. Sin embargo, la felicidad no dura mucho, ya que por cámaras de seguridad se dan cuenta de que hay un intruso, pero ya es tarde. La chica implantó en toda la academia esta especie de avispas con núcleos que recolectó de los Savas, y aunque no son muy fuertes para los estudiantes, su función es inmolarse contra los transformadores de energía, lo que pone en jaque al sistema, ya que las avispas ahora controlan las computadoras y la seguridad deja pasar incluso un avión que se impacta con el barco y libera un montón de Savas sin núcleo que ya habíamos visto y que quieren destruir los paneles de energía para llegar hasta los civiles. Un claro atentado a los 100, así que con este caos solo queda que la reina de la academia salga a luchar. Sin embargo, no se pueden quedar sin un líder que los guíe, por lo que el prota y Emilia deciden tomar la tarea, arriesgando su vida para no dejar morir a tanta gente, mientras que Vitali se encuentra reclutando nuevamente a los Hunters, de los cuales dos de ellos ya no están muy seguros de atacar a esta gente que los han tratado tan bien, así que la chica los obliga con sus collares de nacimiento, mientras el prota intenta defender la barrera con toda su fuerza. Sin embargo, estas criaturas, al no tener núcleo, se vuelven una distracción increíble, mientras Vitali, manipulando a los Hunters, está tratando de llegar hasta Lisa,
una inteligencia que ya vimos, y por lo cual no le importa sacrificar a sus aliados, algo que los Hunters se cansan de soportar, pero Vitaly ya no los necesita, y más cuando está al frente del objetivo que siempre buscó. Sin embargo, aparece Yudal, que resultó siendo parte de la rabia de la chica, ya que la enamoró y la abandonó. Y aquí estamos, con Yudal, que sabía que las cosas pasarían así, incluso las cosas malas que soportaron, y él no hizo nada. Ya que en este momento los Savas artificiales están emitiendo un sonido que debilita a todos, y Yudal ya lo sabía, pero no movió ni un dedo. Pero eso sí, tenía preparado a su hermana Lisa, la cual ya había logrado liberar de su prisión de energía, y la cual arruina el plan por completo de Vitaly, la cual Yudal termina acabando por completo. Mientras que afuera, el canto de Sakura y el apoyo de Lisa hace que los Slayer recuperen su energía y ahora puedan combatir nuevamente a los Savas, que parecen unirse en una gran masa, a la cual el prota decide entregarle toda su mejoría de poder, y parece que lo logra. Sin embargo, de la nada vuelve a levantarse mientras Hayato está muy débil para continuar, así que los Hunters, a modo de redención, deciden sacrificar su estabilidad usando hasta la última gota de su poder para salvar la academia. Sin embargo, resulta siendo la menor la más afectada al abusar de su poder, causando en ella misma un estado de sobrecarga que podría ser explotar toda la ciudad, por lo que Claire toma la dura decisión de darle el golpe final, pero el prota, con ayuda de la mismísima Lisa, que le da la fuerza para levantarse y tratar de salvar la vida a su amiga, logra llegar hasta su conciencia intentando usar palabras, pero esta vez ya está fuera de control y Claire debe acabarla, así que el prota, de una u otra forma, con su poder termina alcanzándola para calmarla, dándole ahora una nueva opción, y es que por primera vez en su vida puede ser libre, no tendría por qué servirle a nadie más, calmando por completo a la chica, que regresa en sí misma y dándole la mayor victoria hasta el momento a los Hundreds, para que así en la noche todos puedan disfrutar de su victoria, mientras Hayato, el héroe para todos, es recompensado con un beso de Emilia, donde el tipo también acepta los sentimientos de ella y deciden estar juntos, así que la chica revela el inesperado secreto de que es mujer a todos, y algunos celebran, otras celosas, pero con una relación que no cambiará, sobre todo mientras el mundo se mantenga con esta paz, dejando hasta que la serie, que termina bastante cerrada y a varios años de su publicación, hasta el momento no tiene continuación. Es mejor verlos solos en casa. Así que este es Jiro, un otaku de culto con todas las características para no conseguir novia en su vida. Sin embargo, tiene la fortuna de vivir en un mundo donde las preparatorias organizan las prácticas de matrimonio, donde a los menores se les lleva a apartamentos donde deben compartir una vida de casados simulada con una chica al azar de su clase, para lo cual todos se encuentran muy pensativos sobre todo esta chica llamada Akari, que va tras el rubio genérico 2.1, mientras que al prota estas chicas con el estilo calle no le llaman mucho la atención y prefiere mujeres de los jueguitos, o también su amiga de la infancia, de la cual, aunque muy amable, trata de no ilusionarse y salir lastimado, y eso que la chica le tira unas indirectas asesinas. El caso es que tenemos algunas reglas importantes, como cumplir cierta puntuación de química entre la pareja para probar, y al ser menores, la calentura deben evitarla durmiendo por separado. El problema aquí es que el prota le toca justo con la menos indicada, la gal Akari, así que las cosas entre estos dos empiezan muy tensas y no de forma agradable, bajando su puntuación a números negativos. Así que por el momento deben actuar como pareja a pesar de ser diferentes, ya que Jiro es mucho más reservado, mientras que la chica trata de iniciar las situaciones emocionantes que les terminan sirviendo, pero que Jiro debe tomarse con calma, así que sale por un poco de aire, mientras vemos que la chica, cuando está sola, tiene sus propias inseguridades y no quiere que ninguna mujer le quite al rubio, que para sorpresa de nadie es la pareja de Chiori, algo que le genera rabia al prota, es decir que sí, ya se había ilusionado, así que no queda de otra, deben trabajar para conseguir el rango A que los deje cambiar de pareja según las reglas, así que por qué no iniciemos esta farsa con un beso sin sentimientos. El caso es que al día siguiente todos se ven bien con sus parejas, mientras el prota se encuentra distanciado de la suya, tanto que en la tarde, mientras su esposa está en el karaoke con el rubio, él está solo en la entrada y es Chiori la que se le acerca tratando de hablarle, incluso pues no se le insinúa, pero quiere que la trate con más familiaridad, pero Jiro está muy reprimido con ella y llega el rubio para tensionar la charla, dejándolo nuevamente solo, al igual que la pobre Akari, con la que terminó regresando a casa. Sin embargo, ahora tienen
tienen sentimientos tristes en común, lo cual parece que inicia algo que ellos no podrán detener. Y es que la personalidad mandona de la chica se ve reducida en una noche de tormenta donde no puede dormir y deben ver películas con el prota, donde ella trata de mejorar la relación con este conjunto de pijamas y siendo más tierna, algo que el prota interpreta como que algo sucedió con el rubio. Sin embargo, mientras se están vistiendo, se va la luz en el lugar y la chica no puede verse más indefensa, algo que no puede ignorar el prota, que aún cree que una chica como ella solo juega con los vírgenes como él, por lo que aprovecha su miedo para asustarla más y termina dándose cuenta de que esta chica está siendo real y él también debe serlo, nombrándole lo adorable que se ve mientras duerme. O bueno, no tanto. Y es como al día siguiente se da cuenta que consiguieron un rango B como una de las mejores parejas en las prácticas, a pesar de sus diferencias. Al contrario de Chiori y el rubio, que no están teniendo la mejor conexión a pesar de lo que se veía. Pero bueno, Jiro termina resfriándose y su esposa decide verse con sus amigas, algo que siente como raro al no quedarse con él. Sin embargo, al rato termina llegando la menos esperada Chiro, que se encarga de cuidarlo toda la tarde mientras recuerdan cómo era su relación desde niños, demostrándole que con él se siente en confianza. Mientras ella le cocina, el prota recuerda por qué no pudo confesársele en primaria, ya que la chica le dijo: "Hey bro, eres el mejor, nunca cambies", algo que entendió como friendzone y decidió no dañar lo que tenían. Así es como la chica lo alimenta hasta el punto donde se duerme, y ahora vemos la versión de Chiori, que no quería verlo solo como un amigo, sino que el prota se enojó antes de que ella pudiera invitarlo a salir justo ese mismo día. Pero ya que no han aclarado nada, esto se queda así, mientras que Akari no pudo dejar de pensar en el prota toda la tarde, ya que ella fue la que envió a Chiori a cuidar a su esposo, y aunque se lo hizo como un favor, siente algo de celos, que sus amigas creen que es por el rubio, pero no, las cosas cambian. El caso es que Akari regresa a casa y al ver tan entusiasmado al prota por la visita de Chiori, siente aún más rabia en el pecho que no debería tener, ya que cada uno tiene su amor imposible. Así que ahora Jiro debe ayudar a Akari a crear el almuerzo perfecto para el rubio, ya que su plan de conquista sigue en pie. Así que Jiro es el sujeto de pruebas perfecto, algo que los hace compartir mucho tiempo mientras sus puntajes no paran de subir. Sin embargo, la chica está preparando todo según los gustos del rubio y el prota debe entenderlo. Así que cuando está lista para salir, son interrumpidos por Chiori, que también trae comida que le preparó al rubio, ya que sabe sus gustos y es todo lo contrario a lo que hizo a Keri, por lo que probablemente su almuerzo no le guste, lo que la lleva a deprimirse bastante mientras el prota trata de consolarla, mencionando que tiene otras cosas buenas que puede intentar, pero solo se le ocurre decir que su cuerpo es atractivo y que cualquier hombre quisiera tiki tiki, ¿sabes? Sin embargo, la chica, en vez de ofenderse, lo toma como cumplido y decide insinuarse con nuestro virgen de confianza, que entiende todo mal y piensa que la chica, con toda su experiencia, solo está buscando hacerlo con él como con cualquier otro. Sin embargo, la chica está peor de nerviosa que él, y a diferencia de lo que cree, también es virgen, por lo que el prota, al alejarla, la enoja bastante, diciendo incluso que deben acabar el matrimonio, empezando ahora el caos con un puntaje que no para de bajar, mientras Jiro a las 48 horas comienza a entender que tiene la culpa de lo que pasó y también su puntaje, el cual para Chiori está mejorando bastante, así que ella habla con él aconsejándolo un poco, y este toma la valentía para llegar a casa y disculparse con la chica en su cuarto, confesándole que de vez en cuando sí fantasea con ella, pero que no haría cosas de ese tipo solo por la calentura, sino que quiere tratarla mejor antes de eso. Así que la chica, emocionada y usando los chistes, hace una especie de declaración por molestar, pero ya saben lo que dicen: donde cabe la risa, cabe la longaniza. El caso es que la chica después es más consciente de lo que dijo, así que tratan de pensar más en sus amores imposibles, que justo en este momento no tienen muchos planes de cambiar de pareja, así que aprovechan la oportunidad después de clase para que cada uno hable con su respectivo amor, y Akari, que parece aliviada de aún sentirse atraída por Minami, termina llevándose una decepción porque el tipo no solo no le da ni la hora, sino que no piensa separarse de Chiori, situación que por el ángulo el amigo del prota malinterpreta como si se estuvieran besando, mientras que Jiro no le va tan mal, ya que aunque Chiori no esté tan segura de dejar a Minami, está esperando que el prota proponga qué pueden hacer, pero ninguno es capaz de hablar, y aquí aparecen todos para tensionar el ambiente, así que se separan, mientras Akari comienza a comportarse de manera extraña, y el prota, por boca de su amigo, descubre que se estuvo besando con Minami, algo que debería alegrarle, pero lo tiene celoso. Por eso, cuando llega a casa y la chica está distante, trata de felicitarla, pero no puede con la rabia que siente. Aún así, esto lo entiende la chica y le aclara que realmente es todo lo contrario y que probablemente no se pueda quedar con el rubio, haciéndose la fuerte, pero el prota
adulta es consciente que ella merece una recompensa por todo su esfuerzo y la abraza para que pueda desahogarse. Bueno, más tarde el prota piensa que de pronto ella se pudo haber sentido incómoda, pero realmente hace que la chica se le acerque aún más, creando una tensión morboafectiva que ninguno de los dos puede evitar, y donde ella confiesa que, a diferencia de lo que cree, ese beso que le dio hace días fue el primero para ella, algo que emociona al más virgen de la cuadra de maneras locas. Así que parece que la relación avanza. Sin embargo, Chiori tampoco se va a rendir. Con ayuda de su amiga consigue quedarse durante el aseo con el prota, con la idea de ser un poco más lanzada y darle un beso. Mientras que Akari, comiendo con sus amigas, descubren que hay parejas de prácticas que realmente empezaron a salir, dejando a sus amigas un poco pensativas. Mientras Jirou no sabe de qué hablar con Chiori y ella tratando de besarlo se arrepiente en el último momento, pero Akari logra ver un poco de eso. Y en la noche espera al prota con leche caliente mientras hablan de lo bien que la pasarían con sus respectivos amores, pero solo con la intención de picarse un poco, ya que al momento cambia completamente el ambiente cuando Akari le pide al prota que la llame también por su nombre, confesando sin querer que solo ella, llamándolo por su nombre, parece la única enamorada, perdiendo el control hasta de lo que dicen. Y esto lo vemos al día siguiente, cuando después del anuncio de los exámenes por parejas, Akari quiere ir de karaoke con unos amigos, pero el prota con más autoridad la convence de que se queden estudiando, siendo Akari la que piensa que el prota hace esto solo por el rango A y estar con Chiori, que en parte sí. Sin embargo, mientras estudian, es real que quieren ayudarse mutuamente, mientras que las hormonas comienzan a actuar, así que la chica se la pasa molestando al prota, a un punto donde este pierde el control, algo que ya no le creía capaz, y siente el rigor. Afortunadamente, un accidente calma la situación, pero aumenta su química, con cosas tan simples como que el prota no la llame por el nombre y ella haga lo mismo como venganza. Y sin que el virgen lo quiera, esto lo mantiene pensativo todo el día, así que apenas llega a casa no se preocupa por su buen puntaje en el examen, sino por llamar muchísimas veces a la chica por su nombre, detalles que comienzan a acelerar los pulsos de los dos, olvidándose de que el matrimonio es de mentiras. Pero bueno, Chiori es consciente de lo que sucede, por lo que, aprovechando un accidente que sufrió, su amiga lleva al prota a visitarla, dándole un momento para hablar y confesarle que no ha podido avanzar con el rubio porque no siente esa química que tendría con un amigo, por ejemplo, para darse un simple beso. Así que ella le pide una muestra al prota, que toma la oportunidad, y aunque se arrepienten en el último momento, termina pasando, mientras la amiga de Akari piensa que hay gente dándole a eso en la enfermería, así que corre a contárselo a su amiga, que lo ve normal, hasta que recibe un mensaje del prota diciéndole que él estaba en la enfermería, lo que deprime de manera general a la chica, que ya ni siquiera se preocupa por estar cerca del rubio y solo llega a casa con miedo de lo que se pueda encontrar. Pero solo es el prota en el sofá, que se quedó esperándola hasta tarde. Así que, pensando que el prota lo hizo con Chiori, se quita la ropa y lo abraza para simular la escena. Y cuando el prota se despierta con ese paisaje, no sabe realmente de qué fue capaz anoche, y la chica lo convence de que lo hicieron. Así que el prota acepta que ahora no es virgen, algo que tranquiliza a la chica porque significa que no pasó nada con Chiori, pero no significa que no pueda pasar entre ellos dos. Pero bueno, aún la timidez es un problema y el prota se distancia de ella, además que su relación con Chiori después del beso tampoco es la mejor. Todo esto mientras Akari comienza a dar pistas de que está perdiendo el interés por el rubio, y sus amigas no quieren que esto se deba a ese ambiente forzado en el que está, por lo que deciden invitarla al festival donde organizan todo para que también vaya Minami. Así que Jirou se encarga prácticamente de vestir a su esposa para que se vea con otro, lo que le causa algo de celos, pero debe respetar el acuerdo que tienen. Sin embargo, ya en el festival la chica se arregló lo mejor que pudo para enterarse al final que el rubio no pudo llegar porque se quedó trabajando, algo que por alguna razón la alivia y también la deprime un poco, más aún cuando al rato ve a Minami justo en el festival junto a Chiori, el cual tomó esa ruta para llegar al trabajo y la chica lo malinterpretó, lo que la hace querer escapar del lugar, mientras Jiro está en casa pensando en cómo la está pasando su esposa, cuando de pronto suena su celular con una Akari llorando y muy vulnerable, a la cual no duda en ir a buscar. Sin embargo, está al lado de la puerta, así que Jiro lo que hace es darle la bienvenida y consentirla para que al menos disfrute de los fuegos artificiales. Además, Jiro admite que tenía un poco de celos, algo que emociona a la chica, a la cual termina abrazando por la espalda mientras la llama por su nombre, que, como vimos, parece darle la
motivación que necesita. Aún así, siguen compartiendo juntos y con el objetivo del rango A, que sin que ellos lo sepan, está perdiendo importancia. Además, porque aparece una araña diminuta en casa y Akari no puede estar sin que Jiro la proteja, haciendo que la acompañe en el sofá mientras ella parece más confiada de lo normal, lo que da paso a que se descontrolen, ya que van a la cocina juntos, al baño y donde ella sabe lo segura que se siente con el famoso virgen, al cual es capaz de pedirle que se lo dé en la boca. Por eso la chica pregunta, por molestar, entre muchas comillas, si funcionarían como verdaderos novios. Situación tensa que gracias a la araña se resuelve, pero que cada vez vuelve más enrevesado la relación de estos dos, mientras Shiori ya no sabe qué hacer para arreglar las cosas con el prota y gracias a consejos del rubio se da cuenta que la falta de valor es la que está fallando. Lo mismo que dice su amiga, que descubrimos que está enamorada de ella. Pero bueno, Shiori y el prota se terminan encontrando cerca de un restaurante, aclarando el tema del beso y donde ella confiesa que disfrutó del ejemplo que le dio. Sin embargo, sigue estando esta barrera de amigos que los dos formaron. Así que se despiden mientras los estudiantes se preparan para las vacaciones, donde el prota recibe un trabajo de medio tiempo en la playa, en el cual justamente tiene una nueva oportunidad con Shiori, que también va al lugar a trabajar, dándole todo tipo de ideas que pueden pasar con ella. Sin embargo, cuando llega a casa encuentra a Kari probándose un vestido de baño que no oculta prácticamente nada y que le gusta al prota, pero le molesta porque otra gente la mire. Así que la chica aprovecha para molestarlo un poco con Shiori, pero reconociendo que lo va a extrañar. Así que intercambian la energía que les hará falta estos días, mientras ella le dice que se pondrá algo más recatado para dejar ese traje de baño solo para él. Imagínense la emoción. Sin embargo, la verdad es que los dos terminan con el mismo trabajo, aunque eso sí, con grupos de amigos diferentes. Así que el prota está en su zona junto a Shiori, mientras que el rubio se queda con Akari, a la cual como detalle ya no la tensiona que se le acerque. Mientras que los otros dos se encuentran muy cercanos y mientras se divierten destrozando todo, termina siendo ella la que toma la iniciativa diciéndole que no le quite los ojos de encima. Es muy complicado, bro. Pero bueno, son interrumpidos ya que es momento de playa y todos preparan sus trajes de baño, siendo Akari la que lleva algo totalmente diferente a lo que suele llevar, y todo por Jirou, que lo pone muy feliz. Aunque eso sí, Shiori también está muy cercana, se nota que quiere cambiar y acercarse al prota, mientras que Akari siente algo de celos por lo que está viendo. Así que aprovecha que tiene que hacer las compras para compartir como esposos, y donde Jiro es admirado por todos al tener una novia tan linda, al punto de que comienza a ser acosada por unos desconocidos y el prota tiene que sacar algo de masculinidad, que es toda una sorpresa para la chica, que más tarde toma un baño con sus amigas para relajarse un poco. Sin embargo, suele salir del baño para que se encuentren y sigan compartiendo, lo que es raro, ya que justo ahora no son ese matrimonio de práctica y el prota se siente incómodo ya que no le gusta que los demás los vean, algo que la chica no quiere, al contrario busca que se acerquen aún más. Por eso cuando la vuelve a llamar por su apellido se enfurece y terminan encontrándose más tarde en la playa, donde ella le muestra el bikini que preparó solo para él, mientras le habla de que no le gusta, de que no se traten como un matrimonio, porque ya se acostumbró, incluso dejando que la mire todo lo que quiera, cada vez comportándose más como una pareja natural que forzada. Sin embargo, aquí aparece Shiori y el prota se esconde con la chica en este sitio estrecho, en una posición muy peligrosa. El caso es que ella siente que Jiro no es capaz de demostrar nada frente a los demás, lo que complica todo hasta que se van las chicas, donde esta rabia que sentían se convierte en calentura, llegando hasta un punto en el que el prota está tieso frente a la chica, donde ella se da cuenta y ya ninguno de los dos puede controlar lo que pueda pasar. Pero antes de que pase, el prota sufre un golpe de calor y termina nuevamente en la posada, ahora más tranquilos, y donde la chica le deja claro que quiere que la mire a ella de todas las formas y que los dos puedan conocerse más, contrario a su relación con Shiori, porque la chica siempre que quiere decir algo ella misma se detiene y solo complica todo. Así que la escena de anoche les termina dañando bastante la cabeza, hasta que ocurre el cambio importante, y es que en la noche se hará la típica caminata de parejas en la oscuridad, en donde Shiori da la primer pista diciendo que le encanta la personalidad del prota, dando paso a que el amigo de Jiro modifique las parejas, dejando al prota con Shiori, sin olvidarse de que Akari también tenga su recompensa. Sin embargo, resulta una caminata bastante normal, en donde Akari sostiene la mano del rubio, pero no puede parar de pensar que la de Jiro le gusta más.
Así que por distraída pierde el celular y es la única que no llega a la meta, y ya que empieza a llover, el prota decide buscarla, dejando incluso a Chiori, lo que se sintió como si cortara un poco más la química. El caso es que el prota recorre todo el sendero, pero cuando están a punto de encontrarse y Akari está esperando al prota, termina llegando ese rubio que ve como nombra a Jiru frente a él. Mientras que el prota se encuentra con el celular y con Chiori, que le trajo un paraguas, y es aquí donde la serie toma las decisiones definitivas, ya que el prota descubre que Akari fue rescatada por el rubio y eso lo molesta, mientras que Chiori aprovecha el momento para que le demuestre si en verdad no siente nada por su esposa falsa, llevándolo al límite con un beso bastante cargado de emociones, no necesariamente positivas, mientras que el rubio entiende ahora que la chica está enamorada de Jiro y que lo alivia, ya que sabía que ella estuvo tras él y que no la pudiera corresponder lo hacía sentir culpable, ya que él lo vivió en carne propia con ese amor que no lo correspondió. Y aunque Akari trata de negarlo, no puede seguir mintiéndose, y es el tipo el que le aconseja de que aproveche la cercanía que tiene para concretar algo antes de que otra persona se lo quite. Sin embargo, mientras la chica se está motivando gracias a su antiguo amor, el prota le está comiendo la boca a la amiga de su infancia, y es algo de lo que se termina dando una idea a Akari, así que se convierte en una confusión para todos, ya que ahora sí Chiori se siente culpable por ser algo así como la amante en una relación falsa, y que la lleva a distanciarse del prota, mientras que Jiro en su inteligencia piensa que una chica que te dice que quiere ser algo más que tu amiga no fue clara, y él no logra entender. El caso es que por casualidad después se la encuentra en la librería, y ante la debilidad del prota la chica lo invita a su apartamento, donde puede disfrutar de Chiori como su esposa por un rato, pero solo es ver una foto de Akari para que se baje toda su felicidad y regrese a casa, donde recibe un mensaje justo de Akari que de la nada le dice que está aburrida, es lo mismo, y le propone una cita, pero el prota en su sabiduría piensa que la chica está tramando algo más. Sin embargo, nada de eso, ella se siente cada vez más nerviosa al lado de Jiro, más femenina, se ríe de cualquier cosa y se sonroja por cualquier comentario relacionado a su matrimonio. Entonces por fin el prota llegó a la difícil conclusión de que la chica probablemente esté siendo sincera. Ay bro, el caso es que después de pasar esta genial tarde se encuentran con Chiori, la cual complementa este trío problemático que lleva a que las dos chicas hagan una carrera hasta el templo cercano de manera simbólica, demostrando su rivalidad y a la vez viendo las facetas de una pareja y el futuro para la ganadora, mientras hacen la respectiva petición en el templo para su vida amorosa, dejándonos un destino bastante incierto para estas parejas. Pero bueno, hasta aquí llega el anime, que al menos continúa en su manga y que está bastante bien. Por el momento no hay anuncios para animación, pero esperamos tenga una continuación muy pronto. Por mi parte no es más, espero les haya gustado un montón y como dijo mi papá, los abandono.